Bueno, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Seremi de Desarrollo Social y el Gobernador anunciaron la implementación en provincia de una mesa de trabajo para tratar temas que interesan a los extranjeros. Hasta el Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial de San Antonio llegó el Seremi de Desarrollo Social Abel Gallardo, junto al dueño de casa Manuel Villaturo, para generar conciencia sobre la importancia de respetar los derechos de las personas migrantes, con quienes además aprovecharon de compartir y proyectar una mesa de trabajo para tratar los temas que más les interesan. Extranjeros que hace 3 años se vieron organizando en la ciudad Puerto, ya que crearon la Asociación de Inmigrantes Unidos de San Antonio, la que cuenta con más de 60 integrantes y que lidera Gina Tandazo, quien alabó este anuncio de la mesa de trabajo que será de gran ayuda para la comunidad extranjera residente en San Antonio. Son las ayudas que nosotros hemos estado pidiendo durante todo este tiempo y bienvenido sea que en este momento esté surgiendo la idea de parte de ellos. Nosotros siempre lo hemos tenido y lo hemos clamado, o sea, es bueno que ahora surja este interés de parte de ellos. Una organización que espera sea permanente entre la gobernación y esta agrupación, para que puedan seguir de cerca las distintas problemáticas que puedan tener en el futuro. La idea es poder terminar con el delito del tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas, para de esta manera dejar atrás hechos como el ocurrido el pasado 21 de mayo, con el cierre de 2 locales nocturnos. Nosotros tenemos una tremenda tarea que vamos a desarrollar con el Seremi aquí, conformando, como ya existe hoy día una mesa tanto en la provincia de Valparaíso como a nivel regional, lo vamos a replicar acá en la provincia, invitando a los inmigrantes y también de manera intersectorial, con servicios como salud y educación, que van a poder entregar a todas estas personas los antecedentes de cuáles son los beneficios que hoy día tiene el Estado a disposición de cada uno de ellos. Número de extranjeros que ha aumentado de manera considerable en el país. Por esto desean potenciar las virtudes de los extranjeros, que por ejemplo cuentan con un mejor promedio de escolaridad que los chilenos. Quiero destacar que, por ejemplo, la escolaridad de las personas extranjeras en el ámbito universitario es mayor que la de los chilenos, es mayor el número de años de escolaridad de los extranjeros, por lo tanto pueden ser un aporte significativo para el desarrollo de la ciudad y de la comuna. Según datos entregados por la CACEN 2013, entre el año 2006 y 2013 hubo un significativo aumento de personas migrantes, de 154.643 a 354.581 durante ese periodo, mientras que en la región de Valparaíso la presencia de extranjeros se traduce en un 1,4%, lo que supera al 0,8% del año 2006.